Vamos a representar una caza de brujas de las que existían en aquellos tiempos, lo que más o menos se cree que fue en aquellos tiempos. Entonces, vamos a traer un inquisidor que viene de las Españas, que lo manda el rey Felipe III, para limpiar el pueblo de brujas y herejes. Soy el obispo y he venido con todo el séquito porque estamos aquí intentando captar a todas las brujas para hacerles un juicio rápido y a la hoguera. Vamos a recorrer el pueblo y vamos a encontrar pues, a todas las brujas y sobre todo a todos los infieles, vamos a hacer una reconversión. Tranquilizaos, porque hoy serán exterminadas y se da de vuelta a vuestra villa, sus campos, sus tierras y salud para todos sus habitantes. Que estoy orgulloso de estar en este pueblo, de estar tratando con la gente de todo el Bajo Aragón y nada, agradecer a esta gente, esta buena gente que sigan esta fiesta de la villa, todo lo que se puede más. Llevamos 3 años viniendo, nos lo pasamos muy bien. La verdad que somos de María, no tenemos aquí casa, pero nos cuida muy bien, estamos encantados de venir. Lo que hemos hecho este año, como no nos toca concierto, que hacemos un concierto cada 2 años, pues lo que estamos haciendo es amenizar por las calles con cantos de la época del siglo de oro. Y ensayamos durante la semana y luego pues cantamos por las calles como un acto más de la fiesta de la villa. Hombre, pues se vive muy bien porque cada 2 años entonces hay mucho ambiente, la gente viene de fuera y nosotros pues con la coral a hacer algo por la fiesta. Pues la vivimos muy intensamente, la fiesta de la villa, porque es una fiesta de todos, donde todos nos encontramos en la calle durante 3 días y la verdad es que las disfrutamos, yo creo que incluso mucho más que las fiestas mayores, porque aquí sí que estamos todos juntos en todas las actividades y encontrándonos todas las generaciones y vamos, que apostamos por esta fiesta por siempre. Me llamo Isa y vendo pastas, coquitos, almendras garrapiñadas, bizcochos. Vivo en Cera y... Mi padre es de Alcoriza. Mi padre es de Alcoriza, mi madre de Cera. Y me gusta mucho la fiesta de la villa. Pues sobre todo por las calles del casco antiguo, que son estas 4 calles. Y aquí es donde se celebra todo. El centro de reunión, digamos, es la plaza del ayuntamiento. Y luego en las 4 calles, pues las tabernas, gaiteros que van recorriendo las calles, grupos de gente, ahora iba la coral también. Hay mucho ambiente, la verdad que está muy bien. Me encanta esta fiesta porque participamos todos. Entonces, pues se vive en la calle y nos divertimos bastante. Les voy a contar una historia que ocurrió tiempo atrás, cuando Alcoriza era barrio de la histórica ciudad. La fiesta de libertad de los Calatravos en Alcañiz, pues la historia dice, o los papeles que hay dicen, que se celebraron 9 días de fiesta ininterrumpidos y se pusieron enramadas. La fiesta la desconocemos porque en 1605 pues
semejante cosa, pues no sé lo que pasaría. Juan, ven aquí. ¡Oh! ¡Que vengas aquí, te he dicho! Y 1000 libras más proceden del propio consejo de la aldea. Mientras el pueblo ya no ha conseguido reunir 5400 libras jaquesas, ricos campesinos existen en la aldea. No puedo estar más de acuerdo con vos. Tenéis toda la razón. Pero si tampoco os gustan estas chanzas diplomáticas, ¿qué es lo que hacéis aquí? Actualmente, la aldea de Alcoriza pertenece a los dominios de la villa de Alcañiz y son más de 5 leguas las que separan ambas poblaciones. Para recibir justicia, los alcorizanos tienen que hacer viajes interminables, que muchas veces acaban en robos, asesinatos e incluso desapariciones. ¡Válgame Dios! ¿Es usted ciego? Eso explica lo del alimento. De ese sucio pañuelo que lleva sobre sus ojos, claro. Soy don Blas Ballester, infanzón de Aragón y heredero universal de los linajes de Ballester y de Bernard.